Bueno, pues nada, este sería el modelo Grade Carbon Pro, ¿vale? Sería el tope de gama. Tenemos tres modelos de Grade de carbono. Bueno, las principales novedades serían, en la horquilla, por ejemplo, si os fijáis, viene muy preparada para poder llevar, por ejemplo, portabidones. Luego podemos ver alguna imagen con ello. Y principalmente viene para poderla llegar a tunear, por así decirlo, con un flip chip que permite, pues, como darle más angulación a la lanzada de la horquilla o ponerla un poco más recogida. Es muy sencillo, el usuario tendría que decidir previo a la salida qué tipo de salida va a hacer y cambiarlo en casa, o sea, no es para cambiar sobre la marcha, son aproximadamente 10 minutos y no tendría que añadir ningún tipo de pieza a las que ya tiene la bicicleta para hacer el cambio. Luego otra cosa que también hemos mejorado es un poco el paso de cubierta, permite llevar cubierta de 700x42 o de 650 hasta por 48, ¿vale? Otra novedad que también tenemos para este año sería un poco los tirantes que van separados de lo que es el tubo de sillín, flexan para poder amortiguar un poco a la hora de estar por el camino con la bicicleta. Bueno, seguimos todavía con el triple triángulo fiel a GT y bueno, este sería un poco el modelo previsto para este año. En breve lo sacamos ya con stock a la calle. En realidad, hoy ha sido cuando hemos lanzado toda la información a la calle. Hace poco hemos estado con todos los medios de prensa aquí reunidos. Y bueno, es ya en el 2015 lanzamos la primera Grade y ahora estamos lanzando, digamos, la versión 2.0, con lo que justamente aquí en este momento es cuando está la gente viendo por primera vez la bici en la calle puesta. Y la verdad es que estamos teniendo muy buena aceptación y mucha visita.